Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vid y estamos en otro capítulo más. Sean bienvenidos mis amigos pajaritos. El día de hoy nos toca hablar sobre el banner de Tignari, el Vigía Viridiano, ¿vale? El banner del personaje nos va a traer a los dos nuevos personajes de Endros. Y ya bien, ya sabemos que Kolei nos las van a dar gratis en un evento y Tignari se va a pasar al permanente. Pues bueno, está la oportunidad de conseguir por lo menos constelaciones. Véanlo de esta manera, vamos a poder conseguir algunas constelaciones. Y por ejemplo, en el caso de Kolei, si sacamos 5, pues más la del evento, pues ya serían 6. Ya no necesitaríamos ninguna más, con lo cual está bastante bien. En el caso de Tignari, pues bueno, si logramos conseguir una constelación, perdón, si logramos conseguir a Tignari, pues véanlo de esta manera. Va a ser más fácil que en el banner permanente nos salga él o nos salga, pues bueno, alguna de sus constelaciones. Así que chicos, vamos a hablar sobre el banner, vamos a ver qué información tenemos y vámonos para allá. Muy bien chicos, vamos a hablar sobre el primer personaje de este banner y que me gustaría decir que probablemente sea el mejor de los tres personajes que van a venir acompañados de Tignari. Si bien con ley nueva, pues no tenemos información a ciencia cierta 100% de uso de ella, salvo lo que testearon en las betas y más o menos lo que se sabe de información del personaje, por lo cual pues no recomiendo que hasta cierto punto nos vayamos por la finta, salvo que ya tengamos a estos personajes que voy a mencionar como son Fisher y Diona, y pues bueno, queramos sacar a Kolei para, pues bueno, tenerla y presumirla como es lo que usualmente hacemos. Bien, cosas importantes de Fisher que hay que tener en cuenta. Fisher es un arquero, como podemos ver, pero mayormente se usa como personaje secundario o como sub-DPS. ¿Esto qué quiere decir? Que si sacamos a Oz aquí y tenemos ciertas constelaciones, Oz nos va a ayudar a pegarle al enemigo y nos va a permitir hacer reacciones elementales electro, con lo cual va a ser uno de los mejores personajes acompañantes de todos los personajes que van a venir de Sumero de tipo Dendro, que le van a sacar probablemente la nueva reacción con Dendro Electro mucho más fácilmente y la van a mantener de manera constante, por lo cual no hay ningún problema en tenerla. Bien, algo que también hay que tener en cuenta es que recordemos que así como tiramos la habilidad, se puede terminar y podemos mantener una jugada constante con ella. Si podemos, después de timear lo que se termine su habilidad, pues volvemos a tirar lo que es la ultimate y posteriormente saldrá nuevamente el cuervo. Como pueden ver, solamente que aquí nos vamos a mover un poco y lo vamos a mantener, con lo cual vamos a tener mucho tiempo haciendo el daño electro. ¿Es necesario que Fisher se quede en el campo? No. Bien, en el caso de en el caso de Diona, chicos, es un personaje que a muchos les gusta, a mí preferentemente no me gusta, pero es por una broma en el canal. Es un personaje, chicos, que va a permitir ponernos un escudo, el cual va a permitir que nos tengamos un movimiento de 10% más rápido, con lo cual vamos a caminar más rápido, con lo cual vamos a poder esquivar quizás probablemente algunos ataques que nos hagan los enemigos. Además nos va a dar ese pequeño escudo y además con la ultimate al ponerla pues nos va a tirar un pequeño cóctel. Dentro de ese coctelito, supongamos que es esto que está aquí, cayera aquí, dentro de esa área de cóctel, que pues obviamente no tengo la habilidad activada, no pasa nada, pues nos va a permitir que nosotros, si tenemos menos del 50% de vida, ganemos más recuperación de vida, y si tenemos más del 50% de vida con su constelación 6, vamos a ganar, en este caso, vamos a ganar un 200 de maestría, con lo cual a personajes como Tignari le vendría bastante bien esto, pero habría que testearlo con él para ver si se le puede sacar el máximo provecho, no solamente un one shoteo. Bien chicos, ya les he hablado de estos dos personajes de manera sencilla, tanto Fisher como Diona son muy buenas y vamos a pasar a hablarles de los otros dos que sí me interesa, pues hablar un poquito para que ustedes estén enterados de cómo deben de armarlo y que probablemente sea su mayor habilidad. Bien, ya me estaba yendo a hablar con Kolei, de hecho ya había grabado la sección de Kolei y de Tignari y se me estaba olvidando este hombrezote guapetón sexy, precioso, el machote de machotes predilecto de todo el juego. Vale, es el puto señor amo y dios de todo el juego, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Vale, es un personaje que tiene el escudo más fuerte del juego. Es el macho pelo en pecho predilecto de todo el juego. Tiene colita de caballo, sobre todo, ¿vale? Se puede parar frente a la Raiden y decirle, ¡a chupar la Raiden! ¿Por qué? Porque aguanta muchísimo. Sus ataques pues no le hacen daño, salvo el ataque especial de Raiden. De ahí en fuera, ¿qué más puedo decirle de este muchacho? Además de eso, lleva el set de tenacidad de armada, con lo cual constantemente va a estar aplicando su efecto, el cual va a aumentar la protección de su escudo y además va también a aumentar 20% el ataque de los compañeros. Además de todo eso, tiene el puto señor amo ataque del juego, que es un puto meteorito así gigante enorme. Perdón por las palabrotas, pero es que no hay forma de definir este hombrezote, papucho, hermoso, precioso, el cual vale la pena.
Si ya de por sí Bennett era un personaje que hacía muchísimas cosas, pues imagínate que este es el Arconte Geo, es el dueño, amo y señor de toda esta zona del Liyue, ¿vale? Toda esta zona, este, comparada con la de Raiden, es una porquería, ¿vale? Él tiene todo esto, además hizo prácticamente este cráter, arrastró a Ashdaha por todo este camino de aquí, él solito, así que... ¿Qué más puedo decirles, chicos? Mira, ahí está el meteorito. Además, saca un meteorito en tu propia cara y se ríe de ti mientras le estés pegando, porque infinitamente un escudo de 4000 de vida jamás se lo vas a quitar de manera sencilla, sin importar el jefe que sea, salvo Raiden, que es la única que le puede bajar su escudo. Si quieren evidencia, déjenmelo abajito en los comentarios. Y ahora sí, vámonos con Kolei. ¡Adiós! Soy el amo y señor de todos ustedes, hijo de puta. Bien, chicos, vamos a pasar ahora sí a Kolei. Si bien he dejado a Tignari al final, porque, pues bueno, quiero que vean cómo se va a armar el personaje. No les hablé en el caso de Fisher y de Diona, no les hablé cómo armarlos porque realmente son personajes ya conocidos. Probablemente a muchos les esté entrando la duda de cómo se tiene que armar a Kolei y cuál es el rol que va a jugar, además de sus construcciones y cómo debe, pues debe de llevarse, ¿vale? Recuerden que esto es meramente especulación hasta que no salga realmente el juego y no lo testeemos a aquellas personas que realmente, bueno, no me cuento dentro de ellas, aunque ya me conté, que realmente se dedican a testear diferentes composiciones con los personajes. Pues bueno, vamos a tentativamente tomar esto como cierto, pero pues puede cambiar con el futuro. Bien, tenemos para Kolei, chicos, la elegía del fin, ¿vale? Que es el arma que... de 5 estrellas que viene con Venti, me parece que era la que venía con Venti, es un arma bastante buena, sí, es de con Venti, y pues bueno, como siempre nos dará una cierta ventaja con el personaje, además de la recarga de energía, con lo cual viene bastante bien para Kolei, además va a dar bastante dañito, con lo cual, pues bueno, está bastante bien, nos va a regalar también un 20% de daño a todo el equipo, con lo cual le viene bastante bien. Ahora, para conseguirle es un poquito más complicado. Bien, de ahí tenemos la cazadora de callejón, que obviamente va a aumentar el daño. Tenemos la Oda de los Vientos, que también le va a venir bastante bien, que son armas bastante comunes de conseguir, ni tan difíciles. Solamente quiero dejar en claro una última arma que se llama el Escudero del Rey o Vasallo, la cual me he venido a esta página precisamente para que usted la vea, porque en la otra pues no traen información de ella. El Vasallo del Rey, chicos, va a ser el arma probablemente predilecta que terminará usando Kolei, además de la otra que ya les dije. Si es que no tenemos todavía el último acorde, que probablemente sea también uno de los que van a testear muchísimo con Kolei, pues podemos usar también el Vasallo del Rey, el cual pues va a aumentar su ataque. Recuerden que Kolei escala con ataque y la mayoría de sus habilidades hacen efecto con el ataque, por lo cual viene bien esta habilidad, porque si bien nos va a regalar cierta cantidad de maestría durante 12 segundos, realmente esos 60 puntos pues no es que le vayan a sacar mucho provecho, en particular al personaje de Kolei. Recuerden que al parecer las reacciones dentro se van a basar más en sacar daño a través de la maestría, pero en el caso de Kolei pues no va a ser así. Por lo cual, volvemos a lo mismo, Kolei va a aumentarse mejor sus estadísticas al crearse el personaje en ataque, por lo cual después de usar cierta habilidad, entrar habilidad o ultimate y salir del campo, pues su ataque se va a incrementar en un daño del 100%. Es decir, si por ejemplo hacía 2000 de daño, espero no equivocarme en esto, si no corríjanme, pues va a ser 4000 solamente por entrar, tirar habilidades y pelarse, ¿vale? Con lo cual está bastante bien para, pues bueno, hacer un último ataque antes de que el personaje deje el campo. Bien. Posterior a eso, chicos, como ya dije, está la cazadora de callejones o la Oda de los Vientos. Y o también tenemos en este caso los sueños dorados y los recuerdos de profundidad para artefactos que van a poder usarse mejor para Kolei. Esto ya lo dije en un video pequeñito, pero en este caso lo voy a explicar un poquito más rápido. El recuerdo de madera profundo o el recuerdo del bosque lo que va a hacer es que va a aumentar en este caso un 15% más el daño dentro y va a disminuir 30% la defensa de dentro, con lo cual pues le viene bastante bien si la queremos que haga muchísimo más daño, con lo cual también le viene bien para una combinación de doble dendro. En el caso de que la queramos como mejor soporte, podemos usar las cuatro piezas del sueño dorado o del otro set, el cual, como sabemos, va a aumentar la maestría, pero en este caso no creo que sea tan buena idea ponérselo a Kolei. Y además, cuando tengamos diferentes personajes en la party o basados en el mismo tipo, va a incrementar un 14% de daño en el personaje. Y también en el caso de que
sean miembros diferentes, los del equipo, o decir que sean, por ejemplo, fuego, electro y agua, por ejemplo, y dendro, pues obviamente tres de ellos los va a tomar y nos estará dando aproximadamente un 150 de maestría si son diferentes de elemento, con lo cual viene bastante bien para Coley. Probablemente saldrán algunas otras builds, no lo dudo, vendrá muy bien para ella, con lo cual, pues bueno, esa es su forma. Aquí tenemos la base de cómo tiene que armarse. Tenemos aquí los personajes súper importantes que van a sacarle mayor provecho a Coley, como ya podemos ver y lo acabo de decir hace un momento. El mayor DPS ahorita conocido para acompañar a Coley y sacarle el mayor provecho a la maestría, a la consonancia dentro con otros elementos, al parecer va a ser Tignari, que pues ya vienen juntos. Así que si los puede obtener, está bien que los obtenga los dos. En el caso del apoyo para ellos, va a ser, como ya dije y lo acabo de comentar cuando tuve a Fisher en pantalla, va a ser el sub DPS de estos dos, con lo cual la reacción dentro electro va a venir súper bien. Y en el caso de Zhongli, para soportear para que no le peguen a Tignari. Algunos cambios que pueden hacer, en este caso ya Emiko, porque puede poner esos zorritos pilares, con lo cual va a estar pegando bastante rápido, al igual que lo hace más o menos Fisher, para incrementar la posterioridad a que salgan la consonancia dentro con electro. Con lo cual también si no tenemos a Zhongli y tenemos acceso a Kokomi, que también vendrá en el próximo banner por si alguien la quiere sacar para hacer esta combinación, pues bueno, también vamos a poder hacer la otra combinación de dendro con agua y luego electro. Con lo cual ya les dejé un video, por aquí se los dejo arribita, sobre las reacciones de cada tipo y cómo poder obtenerlas. Y por último, en el caso de Coley, pues tenemos su versión free to play de equipo, que en este caso, pues bueno, tenemos a Shinkanon Hecho, Shinkyu, Coley y Toma. Sí, Toma, aunque lo escuché un poquito raro, Toma también viene muy bien para esto, porque recuerden que Toma con su C6 puede curar a los personajes, si no me recuerdo exactamente cómo lo hace, no recuerdo, pero sería bastante bien que le echáramos una miradita posterior, porque viene bastante bien para esto, porque tendríamos las tres reacciones, tendríamos bajada de resistencias con el DPS de Heizo, tendríamos la combinación súper importante de dendro con agua y posteriormente fuego para sacar las otras dos reacciones elementales, que ya saben, como siempre, se las dejo aquí arriba en los videitos de marca. Y pues bueno, y tenemos por ahí la presente Coley y esa sería toda la parte de Coley. Ahora sí, vamos a la parte importante que probablemente muchos están esperando, sobre el señorito Tignari. Vale, ¿quién es Tignari y cuál es su rol? Pues ya sabemos que va a ser el rol de DPS, va a ser el primer DPS dentro, con lo cual hay que tener mucho en cuenta esa parte para probarlo. Tignari, ya les digo que va a ser un personaje similar a Ganju. Aquellos que ya tenemos a Ganju, pues nos damos una idea de cómo va a funcionar. Considero que es necesario decir que va a utilizar muchísimo a Zhongli, porque pues bueno, si bien puede atacar con algunos personajes de lejos sin necesidad de Zhongli, para pelear contra jefes o en el abismo, pues sí que vamos a necesitar un poquito más a Zhongli para protegerlo y que pueda sacar el máximo provecho de sus habilidades. Bien, ¿cómo me doy cuenta que se parece mucho a Ganju? Porque para empezar está usando el Skyward. El Skyward es un arco que te da 20% de crítico y además cada vez que hace un crítico hace un daño en área de efecto, que se puede activar cada 4 segundos, con lo cual está bastante bien. También tiene acceso o le funciona bien el ataque de Amos, el cual va a incrementar los ataques normales y los ataques cargados un 18%, incrementa el tamaño en 12% por cada arro que vaya golpeando. Con lo cual recuerden que esto se puede stackear hasta 5, y recuerden que Tignari en su video muestra que ataca varias veces cargadamente, con lo cual está bastante bien. La Quasimulacra, si bien le va a dar 16% más de vida, pues no es que sea tan malo, pero tampoco que sea tan bueno. Bueno, así que en este caso, por último, si no tenemos ninguna de esas armas, podemos optar en este caso por el arco de Inazuma, que va a incrementar el daño de los ataques normales y de los ataques cargados en un 12%. Obviamente, a mayor refinamiento, mayor va a ser. La única pega es que cuando esté equipada el personaje y tenga el 100% de energía, por lo cual Tignari pues va a estar aventando su ultimate, con lo cual es un poquito difícil que mantenga siempre su ultimate sin tirarlo, pues bueno, va a incrementar su daño solamente en esa situación. Sets recomendados: Memorias del Bosque, como ya lo mencioné anteriormente,
para Coley también le va a funcionar bien a Tignari, pero no creo que vaya a ser la opción más usual para sacarle todo el daño a Tignari. Puede ser, no lo sabemos todavía hasta que lo probemos. Y el otro va a ser el set de Wanderer, que obviamente ya sabemos que es el de la florecita esta que está aquí, ¿vale? Que es el que usa Ganju, que yo ya lo tengo preparado. Y si me sale en un momento Tignari, carajo, pues voy a tener la oportunidad de mostrarles qué tanto daño puede llegar a hacer. Aquí tenemos el armado de Tignari, cuáles son los estatus que se buscan más. Recuerden que en todos lados vamos a estar buscando una maestría, porque queremos que Tignari saque el mayor provecho a la maestría, debido a que él escala en esa maestría. Y de ahí es donde va a sacar mucha importancia este personaje. Ya lo van a ver, que es un personaje que tiene casi prácticamente todos los estatus en muy alto, arriba de 500 puntos, con lo cual está bastante bien y va a llegar a hacer mucho daño. Ya les mostré hace un momento con Coley el mejor equipo para Coley, que en este caso también es el mismo para Tignari. Y en el caso de hacer algunos cambios, pues bueno, aquí te dicen las razones por qué cambiarlo. Y en el caso de no tener todos los free to play, solamente tienes a Tignari, pues bueno, puedes hacer, o perdón, en caso de no tener a Zhongli, pues bueno, o perderlo porque en este banner no lo pudiste sacar, pues bueno, aquí vas a tener otro armado un poquito parecido, con doble Dendro y doble Electro, con lo cual viene bastante bien. Así que chicos, esto es lo que va a venir en el banner. Espero les haya servido esta ayuda. Si no, ya saben, como siempre, déjenmelo bajito en los comentarios. Recuerden que este video lo hago con la intención de mostrar lo que yo sé, y si no lo sé, pues usted me lo pone abajo en los comentarios y la próxima vez pues lo estaré diciendo y aprendiendo mejor. Recuerden que yo voy aprendiendo poco a poco como ustedes, y espero les haya servido el banner. Salven a su princesa, echen muchas ganas y nos vemos hasta la próxima. Bye.